Hay diferentes tipos de climatización de piscina. Primero hago una salvedad al respecto. Cuando hablo de climatización de piscinas, me refiero a calentar el agua para extender la temporada. Estoy hablando de septiembre-octubre hasta abril-mayo. Es decir, no estoy hablando de bañarme en julio. Nadie piensa, o sí, pero no se logra, si no lo hago con una cobertura y demás, el de bañarme, que el agua esté caliente en julio y que afuera me esté congelando. Es decir, la idea es, ya que el agua está fría, afuera hace calor, pero todavía está fría, calentarla antes de que lleguen esos días y poder extender la temporada. Entonces, la inversión, pileta, piscina, con todo su filtro, tratamiento de agua y todo lo demás, que no es poco, y bueno, y ahora más con este tema de la pandemia, donde se ha, digamos, desarrollado más el tema de piscinas, la idea es poder aprovecharla más. Entonces, calentar antes de la temporada, usar la temporada y extenderlo un poco más. Para eso hay, digamos, esencialmente dos tipos. O una, de utilizar un climatizador de piscinas específico, que sería como si fuese una pequeña caldera, específicamente para la caldera, para la piscina, perdón, toma el agua, pasa por allí, la caliente y la vuelve a insertar en la caldera, en la piscina. Y la otra opción es a gas, lógicamente, puede ser gas natural o puede ser gas envasado, pero es a gas. Y la otra es la opción solar. Lo que tiene de muy bueno la opción solar es que, claro, al combustible lo tenemos gratis. Entonces, lo único que tenemos que pensar es en la inversión. Claro, ¿cómo hacemos para calentar el agua? Se monta una serie de colectores, justamente, recolectan el calor del sol, toma con la misma bomba incluso de recirculación, toma agua de la piscina, después de haber pasado por el filtro, pasa por todos estos conductos que los ponemos arriba de los techos, se puede incluso hasta en las casas quinta armar con planos inclinados, con malla cima, como para armar utilizando las superficies, tratando de aprovechar esos espacios que no, los techos de los garages, esos ambientes en los cuales podemos obtener un techo relativamente cerca de la piscina y lo puedo colocar ahí. Entonces, una vez que pase por todo el techo, que se caliente, vuelve a la piscina. Tiene un controlador que regula justamente la temperatura de la piscina y que haga circular o no, para que dos momentos, si está caliente, no siga circulando, y si están esos días o esas noches que son más frías, no se enfríe, no siga pasando y no se enfríe. La idea es esa, de utilizar el calor del sol para climatizar la piscina y extender la temporada. Y continuamos recorriendo particularidades de este sistema. Le preguntamos a Pedro Saralegui en relación a la complejidad tanto de la instalación como de la manipulación de un sistema de climatización de piscinas. Como digo, es una serie de colectores que ya vienen incluso prearmados, lo único que hay que hacer es unirlos. La cantidad de paneles requeridos va en función del tamaño de la piscina y por ende también el tema de la superficie. Los van unidos, los monta justamente los instaladores de estos sistemas. Contamos con varios de ellos. Como le digo, toma el agua, lo lleva hasta ese techo y lo vuelve a la piscina. No es para nada compleja. Y una cuestión interesante para diferenciar esta tecnología es que estamos hablando de colectores solares que se diferencian de los paneles fotovoltaicos, que principalmente tienen otros costos realmente que no son comparables con una tecnología como esta. Ya que citaste hablando de colectores solares, como citaste, hay que separar porque hay mucha gente que por ahí también se equivoca en cuanto a esa palabra colector solar, en cuanto a colectores para generar energía eléctrica, es decir, los paneles fotovoltaicos. Bueno, no es eso. Esto es solo para calentar
el agua de la piscina, pasa por estos colectores de agua caliente, digamos así, y la reinserta a la piscina en función de la temperatura que uno busca. Pero es muy sencillo y en cuanto a los valores, son relativamente accesibles. Lógicamente que uno, si tiene una inversión para hacer la piscina, lo que tiene de bueno esto es que revaloriza y además al extender la temporada uno la puede utilizar, que es para lo cual uno invirtió, ¿no es cierto? Y por último nos vamos a centrar en la instalación de estos sistemas. ¿Son una estructura muy pesada para soportar justamente toda la circulación del agua? ¿O dónde se puede instalar un sistema como este? Respecto al peso, de que uno se pueda hacer una idea, no es como si fuese una manguera, sino que son muchas mangueras, pero es muy liviano. Es muy liviano, no es como un termotanque que acumula agua. La acumulación de agua se hace en la piscina. Lo único que hago a través de estos paneles es hacer pasar el agua. Así que es muy liviano, puede ir montado incluso hasta, como digo, hasta en pérgolas. Más de uno lo ha utilizado para dar sombra a los garages de autos que quedan cerca de la piscina. Uno tiene la casa y normalmente tiene la piscina relativamente separada y tiene una cochera relativamente también afuera, cercano. Perfectamente es utilizable ese techo para dar sombra a los autos, a la cochera, y utilizar eso porque son muy livianos y con una pequeña estructura uno lo puede sostener.